Hola, hola, mis teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar el recibidor. ¿Cómo les va, don Rodrigo? Muy bien, don Aldo, ¿y usted? Muy contento yo. Qué bueno. Oye, mira, quería contarle para los que todavía no han entendido que el primer bloque del podcast se llama Poniéndose al Día, donde básicamente usted y yo conversamos sobre nuestras aventuras de decoración personal y lo que cada uno estaba escuchando ya, porque me llegó un par de comentarios diciendo así como, oye, ya, bueno el podcast, pero se demoran como 20 minutos en empezar el tema, pero es porque es un bloque, ¿ya? Así que vamos a empezar a decir, vamos ahora poniéndonos al día. No hay que poner una chiquita de fondo en Poniéndose al Día. Sí, es que si no sería como fome, porque en verdad como, bueno, además que nosotros este podcast lo hacemos porque en verdad nos gusta hablar de decoración, pero también nos tenemos que poner un poquito al día para cosas que uno también hace durante el día y la gente también sepa, porque no solamente hacemos decoración. Sí, pues. Sí. Oye, bueno, yo quería contar que, bueno, el otro día salimos nombrados en la revista Architectural Digest de México y Latinoamérica como uno de los podcasts que recomendaban para escuchar sobre decoración, y eso me hizo pensar como en qué otros podcasts también nosotros recomendamos, y yo la verdad, bueno, soy fanático, escucho muchos podcasts distintos. Hay uno que me encanta que se llama Young House Love Has a Podcast. ¿Ya? Y son unos blogueros de Estados Unidos y cuentan como todos sus procesos, en qué tipo de cosas están haciendo en sus casas. Ellos no son decoradores propiamente tal, sino que son más bien como gente que les gusta hacer manualidades y hacen distintos tipos de manualidades en su casa. Han comprado casas, remodelado casas, vendido la casa, comprado otra casa. Como que han hecho en el fondo como es su negocio, han hecho mucho contenido y han comprado y vendido casas para hacer contenido. Y encuentro muy entretenido porque van contando todos los procesos, como las cosas que pasan entre medio. Tiene una sección muy entretenida donde, por ejemplo, se hacen preguntas como de cuestionarios que hay en internet, así como tipo revista Mi 17. Ya. Así como, no sé, como que, ¿cuál de estas tendencias no está, ya pasó de moda? ¿Cachai? Como que tienes que responder y se hacen las preguntas así como que, por ejemplo, como que yo te preguntara a ti. Te digo, te voy a nombrar 5 tendencias y tú tienes que decir cuál ya pasó de moda. Y no sé, como cosas así bien entretenidas. Y a mí me gusta mucho. Y además que el formato es bien cortito. Los capítulos de ellos duran como media hora, entonces como bien rapidito. ¿Cómo se llama? Se llama Young House Love Has a Podcast. ¿Ya? Y es como, creo que un podcast similar al nuestro, que en el fondo está pensado más bien como para las personas que quieren ideas para decorar su casa. Lo encuentran en ebooks, en Spotify, en varias plataformas. En Spotify tienen 174 capítulos. Sí, heavy. Pero están todos, están desde el 1, ¿no? Sí, están desde el 1. No, es que en Spotify te muestra siempre los últimos 20. No, o sea, a no ser que ellos tengan algo especial. Mentira, están hasta del 1. Se llama What Rich People Have in Their Houses. ¿En serio? Sí, quiero escucharlo. Voy a averiguar cómo se hace, porque nosotros Spotify solo nos muestra los últimos 20. Ay, porque nosotros somos de los pobres. quizá ellos pagan. Tal vez hay que pagar algo, pero no sé. Lo que yo vi cuando hice la cuestión para inscribir en Spotify, que en el fondo no decían nada de cobro. Pero a lo mejor hay algo ahí para poder tratar todos los capítulos. Sí. Pero ese me gusta mucho. Y hay uno que me gusta mucho, que mira, lo voy a buscar porque no me acuerdo ahora el nombre, pero es un podcast como más profesional, ya pensado para profesionales del diseño. Se llama A Well Designed Business. Ya. Ya, Young House Love y este también son en inglés. A Well Designed Business me gusta mucho porque en el fondo es un podcast que lo hace una persona que tiene una empresa de cortinaje, ¿ya? Y lo hace como en el fondo para poder conectar con distintos diseñadores, decoradores, arquitectos, como gente que trabaja en la industria y habla con distintos expertos de muchos temas. No sé, por ejemplo, entrevistó a Orlando Soria, entrevistó a la Shay McGee, a mucha gente como conocida, como gente importante de la industria. De la decoración, obvio. Obvio, claro, en la industria del diseño y del hogar, digamos. Del hogar. Entonces, es muy entretenido en ese sentido porque es como que... Es un podcast bien pro,
Ya, por ejemplo, no sé, incluso te explican así como ideas de negocio, de cómo manejar los negocios en línea, no sé, de cómo armar los contratos. O sea, de verdad como que a mí me ha gustado, a mí me ha servido mucho porque habla como también de temas bien, bien técnicos. Entonces creo que de repente a la gente que también que son decoradores y que nos escuchan les puede servir mucho escuchar un podcast así porque les va a enseñar mucho. Yo de verdad he aprendido un montón gracias a ese podcast porque además que te cuenta experiencias de personas de distintas partes del mundo. Sí, yo también no solo en Estados Unidos. Es muy entretenido. Sí, sí. Así que eso, quería dejar ahí un par de recomendaciones sobre otros podcasts por si quieren escuchar también. Sí. ¿Y usted, don Rodrigo? Yo he estado en compras de internet. He comprado toda mi vida, lo he comprado en internet. Pablo me dice, basta de gastar tu dinero en compras innecesarias. Pero ¿sabéis qué? Es que estoy tratando de ayudarle a mi mamá de forma remota decorando su casa. Y qué bueno. Y debo comentar que uno cuando es, cuando trabaja en esto, cuando es de, trabaja en diseño y en decoración y todo esto, la familia siempre te pide ayuda, siempre te dice, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? Y esa información se la meten por... Porque sí. Al final terminan haciendo cualquier otra cosa. Yo le he dicho en hartas ocasiones, en la casa de mi mamá fue la amiga, no, pero... ella está tratando de cambiar ese como concepto de amiga, no. Entonces, qué bueno. Entonces, sí, no, y es justo necesario. Entonces se puso a hacer lo que uno debería, lo que todo el mundo debería hacer con sus muebles, venderlo. Qué bueno. ¿Sabes qué? Bueno. Y con eso se ha comprado otras cosas. Entonces, de repente, la gente nos dice, oye, pero ¿cómo puedo, qué puedo hacer si no tengo plata? Bueno, de repente hay cosas que a uno no le sirven, pero a otra persona sí le sirve y lo vende súper fácil. De hecho, mi mamá ocupa el Facebook, el Marketplace. Sí. Oye, bueno, sí. Hay un dicho muy popular en inglés que es como que la basura de uno, el tesoro de otro. Entonces, con esa plata... y aparte que no los vende mal, los vende bien. Entonces, ha vendido esas cosas. Ah, no, si lo ha vendido bien, si mi mamá es negociante. Sí. Y con eso se ha comprado muchos años en venta, entonces sí, ya tiene mucha experiencia en eso. Harta experiencia. Bueno, entonces vendió un sillón y se compró dos poltronas con esa plata. Ahora sí, o sea, lo mismo porque si yo le quedaba muy grande, le dije, mira, cómprate una poltrona. Me mandaron miles de poltronas, obviamente también dentro de los valores que podía, si tampoco era tanta plata. Y ¿sabes qué? Igual encontró cuestiones súper baratas, bonita, obviamente buscando y esperando un poco, porque tampoco fui ansiosa. Claro. Y pudo comprar. Entonces, esta semana estuvimos haciendo eso. Compras de eso, le compré porque al final me dice, ay, ayúdame, ya. Entonces, le compré también una lámpara preciosa, que nosotros la hemos usado en varias partes de Home Republic, que de verdad me costó 60 lucas. Y era una lámpara gigante, apoteótica, ¿cachai? ¿Para el comedor? ¿Para el comedor? Sí. Buenísimo. Y la ventaja que, bueno, por ejemplo, hay algunas tiendas que han tenido malos despachos. Falabella tiene súper... No digan nombre. Ah, ya. Bueno, pero hay tiendas que han tenido problemas con despacho, pero se entiende. Pero otras que no, pues súper rápido. Entonces, yo creo que antes de comprar hay que, primero... lo que le dije a mi mamá, no te pongas ansiosa, porque si te pones ansiosa vas a dejarla embarrada. Uh-huh. Mejor espera un poco, encuentra una buena oferta, o quizá puedes esperar de una semana a otra, de repente siempre hay ofertas de una semana a otra. Entonces, esperó una semana y justo en esa semana encontró un producto que a ella le servía y le gustaba. Entonces, lo compró. Después, qué bueno. Así, ¿cachai? Entonces no ha ido como tan urgía y la ventaja es que esta semana, no sé por qué, hubo varias ofertas que ella aprovechó y con eso empezaron a comprar y ya le llegaron algunos productos. Entonces, eso ha sido bueno, el tema de no generar expectación. Uno de repente se pone así como, ¡ay, lo necesito ahora! O sea, si esperaste quizá cuántos años en hacer en renovarte, esperar un par de semanas no es tan terrible. ¡Qué bueno! ¿Cachai? Entonces, eso he hecho esta semana, así como ayudándole a mi mamá, además de todas las otras cosas.
Dedicándote a las compras. Dedicándome a las compras. A mí me encanta comprar por internet. Encuentro que, no sé, una lata andar comprando en tienda. Sí, aparte que ahora igual es medio peligroso. O sea, por ejemplo, imagínate, yo el otro día fui a una tienda de a buscar los buzos y aproveché de comprar accesorios. ¿Ya? Oye, y había una cantidad de gente comprando y yo dije, pero esta gente... Primero, se está autoinfligiendo quizás enfermedades porque uno no sabe quién se está al lado. Yo tuve que salir, pero andaba súper espirituado, pero tuve que salir porque necesitábamos cosas y era lo único que estaba abierto, pero era más por necesidad, mientras que hay personas que salen por salir nomás. Entonces yo creo bueno, don Rodrigo, no hay que juzgar porque la gente también te debe haber visto a ti y ha dicho, este ridículo aquí con vela y planta. Sí, y la peli era muy chistosa porque tenía el carro lleno. Mírenlo, ve las primeras necesidades, ¿a dónde? Bueno. Oye, pero aún así yo también full compré en internet. Sabéis que la compra en internet la lleva todo el rato y es súper rápido, súper fácil. Salen casi todos, salen las medidas. Entonces, sí, full ahí apoyando la compra por internet. Yo prefiero comprar todo por internet y las cosas que he comprado, o sea, y en la vida, no lo digo de ahora, lo digo de, yo siempre prefiero comprar por internet. Y solo como cosas muy puntuales que realmente tengo que verlas, porque me pasa que también uno encuentra ofertas especiales cuando va ahí en tienda. Claro. Y nosotros, por ejemplo, ya, yo tengo como algunos datos, no sé, una vendedora amiga en el Parque Arauco, por ejemplo, que me da datos, me dice, mira, aquí está una oferta, aprovecha ahora, no sé. Como que ese tipo de cosas uno por internet no la encuentra, pero claro. Yo prefiero por internet todo el rato. Sí, sí. Y bueno, yo la otra vez les di como para poder buscar como precios de referencia, Canasta, que era una página Canasta que en verdad, Canasta con K, sin Canasta, sino es que es una K. Una K y después Nasta.cl, donde uno puede comparar precios. Y creo que sabéis que es súper bueno, buenísimo. Porque de ahí podéis sacar valores y podéis decir, ya, quiero esto, pones el producto y te salen hartas opciones. Y ya por lo menos tenéis una idea de cuánto puede salir. Sí, sí, super. Hay hartas herramientas también. Oye, ¿te parece si vamos ahora a hablar del tema de la semana? Y en este caso vamos a hablar sobre el recibidor, que es ese espacio de la casa que nos da la bienvenida, que cuando nosotros entramos a la casa nos recibe, nos da un abrazo, nos dice, uh-huh. ¡Oh, llegaste! Te extrañaba, dice. Queremos como darle algunos tips para poder aprovechar mejor estos espacios y que podamos sacarle todo el partido como corresponde. Oye, ojalá te dijera, te echábamos de menos. Algunos le dicen, oh, por fin. Qué terrible, ya, pero ya. Bueno. Parte. El recibidor en realidad es súper importante. No todo el mundo tiene espacio con recibidor, pero nosotros hemos demostrado que teniendo, no sé, un metro de pared disponible, uno puede armar un recibidor, ¿ya? Ojo, así que no hay excusa en realidad. Sí, y ojo que también de repente hay personas que, por ejemplo, viven en el centro, en casas más chiquititas, y dicen, pucha, ¿y aquí a dónde puedo hacer un recibidor? Un recibidor puede ser incluso hasta con 15 centímetros de diferencia. Yo lo he hecho, por eso lo digo. Sí. Con conocimiento de causa. Mira, yo me acuerdo que nosotros decoramos un departamento que era muy chiquitito, de un dormitorio, y igual hicimos un espacio de como que era un recibidor que también servía para dejar el teclado y para bajar las llaves, como que en el fondo uno se las rebusca, lo logra. Así que aquí queremos darles varios tips para que ustedes puedan aprovechar estos espacios. Y el primer elemento clave que uno necesita tener un recibidor es algo para apoyar, ¿ya? Y en ese sentido, el arrimo es la estrella del recibidor. Uh-huh. En general, los arrimos tienden a tener 90 centímetros para poner un recibidor, que es una buena altura para que cuando uno llega pueda apoyar algo sin tener que agacharse mucho, ¿ya? Porque normalmente las mesas tienen 75, entonces un arrimo un poquito más alto, ¿ya? Esta altura es clave para que uno pueda poner las cosas arriba sin tener que agacharse mucho y dejar ahí como poder contener las cosas. Hay arrimos que también sirven para guardar, que también es bien práctico cuando tienen como almacenamiento. Yo, por ejemplo, eso. En mi casa tengo un arrimo con cajones y con puerta abajo. Es súper cómodo y también y es bien compacto porque tiene, no sé, 35 centímetros de profundidad. Entonces es ideal algo así para espacios pequeñitos. Y además permite guardar adentro, entonces, por ejemplo, cuando uno llega de repente guardar las cuentas o guardar, echar monedas, no sé, como que tengo ahí un, un,
harto espacio para meter todo tipo de cosas que si no quedarían dando vuelta. Para guardar de hecho, me los pasa, lo he visto mucho, lo he visto en muchos casos, que la sí. gente termina utilizando, por ejemplo, cuando no hay un recibidor, la mesa de comedor o el sofá termina convirtiéndose en el recibidor, entonces la gente llega, tira las carteras ahí o deja los cuadernos encima, entonces como que por eso es práctico tener algún lugar chiquitito para eso. Sí, a mí ahora, me gusta si no mucho la idea de... Perdón. A mí me gusta mucho la idea del cajón, porque finalmente uno no sabe dónde guardar las cuentas. Y pasa que de repente te llegan y las tiráis quizá en cualquier parte, se te olvidan, mientras que con un cajoncito, con un lugar, como tú decías, que tenga almacenamiento, puedes dejar eso. Incluso ahora, como el tuyo, tienes con puertas que perfectamente podéis dejar los zapatos ahí. Exactamente. Y otra cosa que también es útil cuando no cabe, por ejemplo, un arrimo, es poner repisa. Nosotros uh-huh. hemos hecho algunos arrimos como con repisa flotante y es súper práctico porque igual sirve para poder apoyar ciertas cosas que vamos a nombrar más adelante, pero te permite como tener esta superficie donde poder apoyar. Ya en el fondo, básicamente una superficie de apoyo. También uh-huh. hay unos arrimos que son colgantes, que no van como con patas al suelo, sino como que van colgados en el muro. Y eso también sirve para apoyar. También hay otro tipo de organizadores como que sirven para poder ocuparlos como superficie de apoyo. Y en el fondo, lo básico es como consideran que hay que tener algo para apoyar. Sí, oye, ¿qué otra cosa necesitamos? Mira, otra cosa que necesitamos es para guardar las llaves. Eso es como súper necesario porque de repente pasa que las llaves están puestas en cualquier parte, están los amigas, ¿no? De dejar como en una, como perchero de llaves que al final uno tiene, o sea, una cantidad de llaves y se ve desordenado. Mientras que esta opción de guardar las llaves, por ejemplo, en un plato, en una bandeja, creo que funcionan mucho mejor porque se ven más ordenados. Tener el contenedor permite poder dejar las llaves ahí y que no se vea así como que están en un lugar completamente distinto. Y además que forman parte también de la decoración. Sí. Yo incluso también, por ejemplo, en mi caso yo tengo una bandeja que es como una especie de bowl que compré que dejo hasta la billetera. Entonces como que de repente no sé dónde dejarla y ahí dejo todos mis elementos para poder salir. Entonces tengo la llave del auto, la llave de la casa y la billetera. Entonces ahí está todo contenido y cuando me voy saco todo eso y después no estoy diciendo dónde dejé esto, dónde dejé lo otro. Está el lugar donde ponerlo. Y obviamente el colgador de llave como que no. A mí personalmente no me gusta. Yo creo que es práctico tener algo para dejar como estas cosas porque si no terminan perdiéndose. Cuando uh-huh. uno no tiene como un lugar mental donde dejar las cosas, normalmente termina dejándola en cualquier superficie que encuentra. Entonces, después como, ¿dónde dejaste la llave? ¡Oye! ¡Sí! ¡Pasa! ¡La billetera! Entonces, al tener este lugar, este contenedor para llaves, uno puede dejar como todas estas cositas que son necesarias cada vez que uno entra o sale de la casa. Exacto. Es súper importante. Y luego, por otro lado, también de repente, no sé, pues te va el camino... Las personas que salen, de repente la VIP no saben dónde dejarla y se te queda en un pantalón y después cuando estás llegando a la micro es como, la VIP, no la traje, ¿cachai? Mientras que en un contenedor está ahí siempre y tú lo puedes llegar y sacar y son todas las cosas que uno tiene para poder salir. Recuerdo que funciona súper bien. Claro. Sí. Otra cosa que es muy práctica es tener algo para colgar las chaquetas. Porque cuando uno llega a la casa, no sé, a mí me pasa que de repente cuando en invierno llegan invitados, es incómodo como que si no tenéis dónde guardarlas, porque terminan quedando como arriba de los sofás, como en cualquier lado tirado y se ve desordenado. Sí. Entonces, tener perchero ayuda mucho a mantener este orden. Otra opción más fancy, a mí me encantaría, pero no tengo espacio para eso, es tener un closet para chaquetas. Muchos departamentos vienen ya considerados como con esta opción. Y es un espacio como cerrado. Sí, mi departamento viene así. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tú nunca te diste cuenta, pero de hecho, es un closet gigante que tiene un closet como de... Sí. Sí, pues tiene una parte de blanco, que es la que siempre abro, perdón, uh-huh. y otra que nunca abro, que es de para poder guardar la chaqueta. Ya. Que yo usaba igual mi habitación de visita, la usaba para dejar la chaqueta, las carteras y todo eso, nunca usé eso porque siempre lo tuve como muy desordenado. Y ahora está ordenado, así que ahora lo puedo usar como perchero. ¿Sabes qué? No va a visita. No, pues ya no va a visita. Ahora que no va a visita, lo puedo usar de perchero. Claro. Pero lo rico de eso es que no se ve el desorden, como que uno llega a la casa y guarda las cosas en el closet y tú no ves el desorden, no ves dónde están las cosas, a diferencia del perchero, pero igual aunque el perchero esté lleno, igual se ve más ordenado que tener las cosas tiradas en cualquier lado.
Sí, sabes que encuentro que es súper bueno. Oye, otra opción que aquí ya empezamos a tener con casas más grandes, donde tengan recibidores más grandes, que es tener algo donde sentarse. Por ejemplo, ahora que uno se saca los zapatos, ¿dónde te sentáis? No te vas a sentar en el living ni en el comedor, sino que Oh, sí. una banqueta o un puff ahí que es más chiquitito en el recibidor. Es súper Rica. práctico. Yo lo he pensado, ¿sabes qué? Yo que vivo en casa, de repente he pensado en poner algo así, pero afuera. Tú También sabes podría que funcionar. cuando, de hecho, ¿sabes qué? Me di cuenta el otro día, estuvimos en Chicureo decorando una casa y vi que muchas casas en el sector tenían como una banquita de madera afuera. Ya, como, entonces dije, oye, en realidad es súper práctico porque uno llega, se saca los zapatos y después ahí se cambia y se pone pantufles y después entra a la casa. Entonces, de repente es práctico cuando, por ejemplo, si el espacio del recibidor adentro no es suficiente, a lo mejor, por ejemplo, en una casa uno podría aprovechar como el espacio al lado de la puerta. Incluso yo he visto que en departamento hay gente que también como que pone Sí. cosas así en los espacios comunes. Sí, de hecho es que pasa que los departamentos, el espacio común, igual uno lo siente que es como parte de uno y aparte que se ve bien. Entonces, si tú puedes Sí. dejar algo así como bonito, hay personas que ponen plantas y no te la roban. Entonces, como que es factible, quizá como una banquetita chiquitita, como para poder hacer esto, porque de repente efectivamente pasa que uno no tiene dónde sentarse. No es, ojo, que esa banqueta de afuera que estaba pensando como de las viejas que se ponen a mirar ahí para afuera, a mirar a los vecinos, también podría ser. Sí, ¿por qué no? Para la señora con 80, igual Sí, podría servir, sin duda. digámoslo, igual. Pero bueno, en definitiva la banqueta, el puff, incluso hasta una silla, de repente una silla se ve como Sí. súper bonito, como un objeto de decoración, incluso puede ser una silla antigua, como que queráis rescatarla y se ve como casi como una escultura, pero silla y funcional. ¿Sabes qué? Una vez lo que nosotros también hemos hecho es, por ejemplo, poner un par de puffs debajo de un arrimo que no tenga, que tenga la base abierta. Por ejemplo, un arrimo que sea como un tipo de corchete nomás, ya que no tiene nada abajo. Y ahí uno puede poner un par de puffs debajo. Entonces, sí, cuando necesitas sentarte, lo sacas y después lo metes de nuevo debajo. Y como cumple la funcionalidad y no te molesta. Claro, o lo otro es tener estos como, bueno, ya para casas que son más grandes, tener estos muebles que tienen todo lo que hablamos anteriormente incluido, que tiene donde apoyar, tiene el perchero y más encima tiene la banqueta y tiene un Ay, respaldo. sí. Oye, te juro Nosotros que hemos decorado un par de casas así con de esa sí. manera. En nuestra tienda tenemos varios de esos productos, pero hoy a mí me encantaría tener algo así, te juro. Pablo, ¿quiere Pero hacer tú algo en no su casa? tienes tanto espacio para eso. No, 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 cuando tenga mi casa propia. Sí, y tú deberías tener una casa, Rodrigo, más que Debería. departamento. Yo te veo a ti con casa. Con eso yo, la casa propia con quincho, con isla. La otra vez en caserita hablábamos con la Isi de el sueño de la casa propia con isla y con la lavavajilla. Sí, yo tengo la vajilla, tengo la vajilla. Sí, Lo pucha, que, yo quiero uno. oye, es tan útil cuando tenía harta gente, es útil. No, oye, hoy en día que uno está todo el día en la casa, como No. que hace falta. Yo, Oye. aquí la loza, pero es una tortura. Y las manos, que se te hacen mierda después las manos. Tenéis las manos, yo tengo las manos así, todas partidas, entonces es como una opción, de hecho, así como, oye, ahí, guarda, guarda. Yo no la vi, no vi el desorden. Te voy a dar una recomendación súper fuera del tema, pero piel armina. Funciona maravilloso. Sí. Maravilloso para las manos, cuando las manos están ahí bien destruidas. Cuando tienes manos de Munra, ahí piel No, armina reconstruye es que todo. tengo otra peor, que es una de Eucerin. Que esa cuestión es ¿Cuál? grasa, literalmente es grasa. Pero sabéis, es que la única que me ha funcionado me la he hecho en la noche, porque a mí me estresa tener las manos grasosas, entonces como que me la he hecho en la noche y es como que ya, así lo quedo ahí. Es muy Mira, un dato así. Usted mete la mano en aceite de freír, pero cuando está frío, lo mete ahí y después lo mete la mano en una bolsa. ¿Ya? Le pone un elástico y se duerme así. Ultra hidratada. Como la de Ya, parafina, bueno, volvamos Pablo. al tema. Otra cosa que hoy en día se ha vuelto primera necesidad es tener algo para dejar los zapatos. Porque, oye, nada más ordinario que tener todos los zapatos tirados en la casa, afuera, como tengo yo hoy en día. ¿Y cómo tengo yo hoy en día?
Porque se ven feos, po. ¿Y qué me pasa, por ejemplo? Que lo que hacemos en mi casa es que tenemos, igual que en el campo, también implementamos esto que tenemos como zapatos de afuera y zapatos de adentro. Yo al principio como que andaba con pantufla en la casa y ¿sabes qué? Me doy cuenta que me incomoda. ¿Sí? Primero me da frío, ¿ya? Entonces como que me gusta tener zapatos así como cerradito, como los cordones, como que bien, zapato. Como que bien tapado el pie. Zapato, claro, me gusta zapato. Más, siento que ando más cómodo, ¿ya? Además que como, no sé, tengo escalera, como que subir y bajar y todo, como que, o de repente ir al patio, entonces me gusta tener como un zapato que sea de la casa. Claro. No pantufla. Pero también tengo zapatos que son de afuera, como los zapatos que ya están malditos, entonces son los zapatos que están expuestos ahí a todo. Entonces, de repente es práctico tener unos canastitos o tener un mueble para dejar los zapatos, entonces así uno los guarda y no se te ven desordenados todos tirados en el patio. Sí, bueno, todos tirados en la entrada. En mi casa están tirados todos ahí en la entrada de del departamento. Ahora, de fines. Ahora, igual como tengo el espacio ahora de closet, podrían estar metidos ahí, pero uh-huh. Sabes que yo estoy pensando igual en el canastito. Por último, es más cómodo. Es que sí, pues es práctico, están ahí a la vista, sí. Y no se ven desordenados. Sí. Porque, claro, en casos cuando hay espacio y uno, por ejemplo, puede tener un mueble. Yo tengo un mueble, pero no sé, igual es pequeñito para guardar zapatos. Como que es muy poco profundo, tendría que ponerlos de pie. No me caben como acostados. Porque mi arrimo es chiquitito. Pero yo creo que si uno tiene espacio, una buena opción es tener un mueble así como más grande, más cototo, por ejemplo, que te permita poder guardar zapatos ya bien ordenadito ahí de lado, como... ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? No como nosotros, no como yo que la tengo ahí. Uno dice, es como él dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Tal cual con el tema de los zapatos, tal cual. Sí. Oye, otra cosa que es súper necesario es cómo iluminar. Algo para iluminar. Exacto, algo para iluminar. En este caso... Hay varias opciones. Primero, una lámpara de techo, que podría ser un plafón. Nosotros utilizamos harto de estos plafones que son plafón LED. Que, ¿sabes sí. qué? Yo creo que eso funciona en todos los espacios que son como de tránsito. Por ejemplo, los pasillos, incluso hasta en los baños. Pero en el recibidor sí. te dan mucha mayor iluminación. Siempre cálida, nunca incálida. Pero también podría ser quizá una lámpara colgante. Si tienes el alto suficiente, podría ser una lámpara colgante y se ven súper choras. Aparte que cuando tú entras al espacio, ves esto. Entonces es como un objeto. No se ve como solamente luz, sino que se ve como un objeto de decoración. Claro. Oh, yo he visto como esto en casas como con una altura más importante. De repente hay unas lámparas colgantes hermosas. Y ya te ayudan como a vestir el espacio. Sí, sí. Bueno, otra opción también es poner una lámpara de sobremesa arriba del arrimo que te permite también dejar así como la lucecita encendida. De repente cuando llegas muy tarde y quieres tener la luz encendida cuando llegas, si no tienes este sistema de domótica, quizá incluso puedes poner estos timers. Hay unos enchufes timer que uno lo pone y se enciende solo la luz y después se apaga. Sí. Entonces, no molesta el espacio, tiene una luz muy tenue y muy bonita y yo creo que funciona súper bien. Igual hoy en día estas ampolletas tecnológicas son cada vez más baratas. Sí. Hay una así muy barata. Entonces, ¿sabes qué? Encuentro que el tema de automatizar las luces simplifica tanto. Por ejemplo, es una súper buena inversión. Cuando me voy a acostar, de repente estamos en la cama y es como, ok, apaga las luces del living, enciende el calefactor de mi hijo, apaga la luz de la escalera, como que podéis programar todas las cosas. Entonces, encuentro que es práctico, vale la pena, así como que te ahorra de repente ir a darte un viaje a prender las luces. Sí, sí, yo también hago lo mismo. En mi casa, en mi dormitorio también, tengo los encendedores también exactamente igual. Oye, y otra opción es los apliques. Una vez alguien me preguntó si acaso los apliques estaban muy amiga, ¿no? Y al contrario, los apliques hay que utilizarlos. De hecho, si está la conexión, hay que usarlo. Ahora, ¿qué tipo de aplique? Yo recomiendo siempre los que tienen pantalla, pero pantalla blanca. Y que se vean lo más simple posible, cosa que no se vean tampoco tan así como... Igual hay un montón de diseño disponible. De repente también uno puede jugar más si tiene un espacio como que no, si no hay mucho espacio como para poner elementos decorativos, a veces el apliqué, la iluminación ya puede decorar por sí mismo. Sí, sí. Entonces también no hay que mirarlo tan a huevo. Es una muy buena alternativa de poder iluminar y además decorar un espacio. Exacto. Oye, ¿qué otro objeto o algo que hay que tener?
hay que tener algo para mirarse, ¿ya? Por ejemplo, es espejos. Yo creo que siempre es útil porque, no sé, a mí me ha pasado que de repente me he dado cuenta de que, que voy con ropa manchada. ¿A ti no más te pasa? No, debo ser el único, no debo ser el único que se mancha comiendo porque no sabe comer. Lo otro día, oye, yo vi que aquí el Calderón comentaba que ella también no sabía comer y se manchaba siempre. Entonces, eso es un mal muy común en esta sociedad. Entonces, de repente, mirarse antes de salir uno puede darse cuenta, o si está con los pelos parados también. Sí, sí, pasa. Pasa que uno de repente tiene la, como que la chasquilla no te la escarminaste bien, entonces te queda como... Te la tenés que arreglar de alguna manera, obvio. ¿Ah? Si te faltó laca, tenés que... Obvio, te tenés que ahí aplicar el... O de repente, no sé, pues va con el lente que se te dio vuelta, ¿cachai? Va con el lente óptico que se te fue para un lado. Cualquier cosa, si el espejo sirve heavy. Sí, pues te corrió el rímel. Claro. No, es práctico, es de verdad que es súper práctico porque a veces uno como que... Mira, a mí, ¿qué me pasa a mí? A mí en lo personal y en lo particular me pasa de que yo como que me levanto, ¿cachai? Y como que tengo así ya, pongo piloto automático y hasta que tomo desayuno como que no despierto, como que estoy así como haciendo las cosas nomás, pero en modo automático. Entonces después cuando ya tomé desayuno ya como que ya, listo, ya estamos listos para trabajar y por eso que de repente me he dado cuenta de cosas que no estaban bien mirándome en el espejo antes de salir. Entonces, de verdad, yo encuentro que es súper útil. Como que de repente, a veces yo me he mirado y he dicho como, oye, pero nada que ver este chaleco que me puse, o como algo así. O digo, no, esta chaqueta nada que ver, no sé, como que es como para darte el último golpe contra la realidad cuando ya estés más despierto. Claro, el problema, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo espejo. Uh-huh. Igual ahí me hace falta porque en mis otros departamentos sí, siempre tuve. Amigo, a ti te hace falta. Espejo. Ya, maldito. Oye. Antes de con el siguiente punto, ¿qué le diríamos a las personas que nos dicen, oh, oye, pero ¿y qué va a pasar con el Feng Shui, con los espejos? Pucha, nosotros no creemos en esto. Mira, para mí cuando me preguntan por el Feng Shui... Es como que si alguien me dijera así como, si la luna está en cáncer, ¿será buena idea invertir en la bolsa? Sí. Básicamente. Así que... Sí. Oye, otra cosa que necesitamos sí o sí es algo decorativo. Uh-huh. Sí, pues. Mira, no puede ser todo funcional, ¿no? Porque necesitamos que nos dé la bienvenida. Por ejemplo, tener un cuadro bonito, el cuadro que te dé la bienvenida, cosa que tú entres al espacio y digas, ¡oh, este cuadro siempre lo he amado! Entonces, cada vez que tú entras, siempre, ¡oh, qué tan lindo ese cuadro, lo amo! ¡Oh, tan lindo ese cuadro, lo amo! Hasta que te aburras, ¡es tan lindo ese cuadro que lo amo! ¿Cachai? Que es súper buena. El mamá, ¿ah? Es que cuando uno realmente, mira, cuando uno realmente lo ama, nunca no importa te el tiempo que pase, nunca te aburre. Sí, es la verdad, es cierto. Bueno, y otra cosa que también podría funcionar es el papel mural. Para los que no pueden poner cuadros porque tienen espacios muy chiquititos, quizás empapelar todo el recibidor es una súper buena solución. Además, que también se ve impactante. Pues imagínate cuando vaya llegando. Cuando ya volvamos a la normalidad y podamos tener visitas, que llegue alguien a ese papel, al espacio, y lo primero que vea tu papel, digo, ¡oh, wow! ¡Wow! Sí. Wow. O sea, y sabes qué, mira, yo creo que también pasa que el recibidor, como es lo primero que vemos cuando entramos en la casa, es lo que genera expectativa. Entonces, si tu casa está bien decorada, no puedes dejar de lado este espacio, porque en el fondo sí. Es lo como que te va generando la expectativa para lo que se viene después. Entonces, hay que ponerle ahí también tinca. Quería comentar que otra cosa además que también ayuda a decorar es el color. Yo sí. Me he pasado ahora que pinté mi recibidor de color, de otro color, porque antes era blanco y lo pinté como un color rosado, más fuerte. ¡Fuerte! Y sabes que como es heavy como cambió, como que tiene mucho más impacto, mucho más presencia. Entonces también ayuda mucho a decorar. That is so fuerte, Don Alto. Iba a comentar que, por ejemplo, la tienda, el showroom de Galería Impresionarte, me encanta. Tú entras a ese showroom porque tiene, es una casa, entonces el recibidor está
todo empapelado con un color oscuro, el techo está pintado, de verdad es impresionante, es muy lindo entrar. Así que sí, el poder hacer esto con el recibidor, yo creo que es un must, que uno debe ser. Oye, ¿qué otra cosa más debería tener un recibidor? Mira, en algunos casos es necesario tener algo para privacidad, sobre todo cuando uno tiene un recibidor, por ejemplo, que tiene una ventana o que tiene como vista hacia la calle o vista hacia el pasillo. La ventanita de la señora, de la señora copuchenta. Claro, claro. Entonces, hay varias alternativas para privacidad que puede uno utilizar en un recibidor. Depende un poco también de, yo creo que de varios factores, de cómo está ubicado, por ejemplo, si esto da a la calle, si da un condominio, si da como un pasillo, depende de qué tan expuesto esté esta ventana o lo que nos quita la privacidad. Hay varias opciones, uno puede usar cortinas, por ejemplo, yo diría que jamás cortinas tradicionales en un recibidor, a menos de que tengan un ventanal gigante, porque si no, como que no vale la pena. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, tenés cortinas roller, es una buena alternativa. Tenés persiana. A mí me gusta la persiana, porque ahí aparece todo mi espíritu de soa copuchenta. Entre medio. Para mirar entre medio, pollo. Sí, pero sí, ya se sabe que don Rodrigo es bisagra. Entonces, es buena opción tener una persiana. O también, la opción que a mí más me gusta es poner empavonado. Ya sea, o poner cristal que venga empavonado. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo cristal que viene empavonado, que no se ve nada. Y otra opción es que uno puede agregarle un adhesivo encima y de esa manera cortas la vista, uh-huh, ya, para que no se vea. En el fondo te va a entrar la luz, pero no se va a ver. Entonces, esa no es para los copuchentos. No, puta, esa no es para mí. No, lo que yo, por ejemplo, no recomendaría es cortinas tradicionales ni cortina store. Cuento que no funciona muy bien para un recibidor. Y velo, ¿ya?, tampoco. Otra opción tampoco. Otra opción que sí funciona son los shutters, que son estas cortinas de madera, como que Rodrigo siempre dice, que las casuales que salen en Sex and the City, sí, que yo las amo. Sí. Que en el fondo es una cortina que tú la mueves como con una varilla y la cortina completamente se cierra o se abre y son de madera. Y estas se pueden poner por dentro y por fuera de la casa también. Y son como una buena alternativa para dar como este toque más sofistiqué. Ay, a mí me gusta el toque sofistiqué. Oye, y finalmente, algo para el suelo. Porque muchas veces hay casas que el recibidor queda como vacío, que se ve como un gran espacio, incluso hasta de repente tienen hasta eco. Entonces, para poder evitar eso, es poniendo alfombra. Una alfombra viste, una alfombra además que se ve mucho más cálido y te invita a entrar. Sí. Ahora, no puede ser cualquier tipo de alfombra. ¿Qué opción hay si yo, por ejemplo, vivo con mascotas, ya, y que son muy sucias, o con personas que son muy sucias? ¿Cómo lo hago para que no se me ensucie tanto? La alfombra. ¿Qué opción podría? Pero por ejemplo podrías poner vinilo también. Podrías tener de estos pisos vinílicos, como por ejemplo de estos que son como pegados, que cambian de inmediatamente el espacio. No se ve como solamente el piso vinílico, sino que se ve como un lugar distinto al resto de la casa. Sí. Y eso funciona súper bien para los perritos, para las personas que son un poquito más, que traen más suciedad, digámoslo, no que son más sucias, sino que traen más suciedad. Ahora, iba a comentar que la alfombra, lo ideal es que no sea, por ejemplo, la blanca. No sea una alfombra blanca, tiene que tener harto patrón, tiene que tener harto color, obviamente para que no se note tanto la suciedad, porque son lugares de tránsito, y que no sea de pelo tan largo, porque si no, de verdad, la suciedad se te va a meter por todas partes. Sí. Oye, que no sea clean. ¿Ah? Que no sea Kelim, porque esas que las Kelim son demasiado livianas, entonces de repente uno puede pasar corriendo y de verdad que te va a caer. Sí, porque se resbalan heavy. Y lo otro es un stencil pintado. Sí, es que yo lo he visto en pisos de madera. Sí, y se como tipo bonito. Parquet. Sí. Sí. Cuenta, ¿qué es lo que es un stencil? Stencil es como un plástico delgadito impreso que tú lo puedes pegar en el piso. Y hay unos que son de alto tránsito. Sí, yo creo que estamos confundidos, yo, de concepto de stencil, porque yo conocía los stencil como que en el fondo es una película plástica que viene troquelada. Troquelado, entonces, sí. Entonces, pues,
Entonces después uno pinta sobre eso y saca este molde y lo, y como que va repitiendo el patrón para hacer el diseño. Es el mismo, es el mismo, pero lo pensamos distinto. No, no es lo mismo entonces. Sí, que es como que tú tenés que sacar el patrón y tenés que pintarlo, pero es como un plástico que tenés que pintar. Sí, sabes que he visto que también como que lo usan para pintar alfombra en el living. ¿En serio? Se ve bacán y se ve bacán. En Pinterest hay mucha referencia de alfombra de stencil para que lo busquen. Sí. Es una muy buena opción. De hecho, se ve súper. Uno lo pone en Google, pone stencil pintado, se va a dar cuenta de cuál es lo que estamos hablando. Que sí. Incluso lo hacen artes en técnicas como, por ejemplo, también para muros, para pintar paredes. Creo que también funciona súper bien. Oye, ¿sabéis qué? Otra opción que nos dejamos la pauta, pero que a mí me parece también que funciona muy bien y que se ocupaba mucho antiguamente, es utilizar un tipo de piso distinto ¿sí? que forma una especie de alfombra en el piso. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, utilizar un porcelanato con algún diseño diferente al piso que continúa para el resto de la casa y que se instala como si fuera una alfombra, que de hecho hay algunos que tienen como un cierto borde especial, como que de verdad que parece como que fuera una alfombra pintada en el piso, pero es porcelanato, entonces es una cosa eterna, que la podís limpiar eternamente y nunca le va a pasar nada, no se va a manchar, le podís trapear, como que tiene esa ventaja. Ahora también, por ejemplo, otro tipo de material también, por ejemplo, puede ser piedra. Yo sé que nosotros va a depender del tipo de piedra. Muchas veces, muchas personas dicen, ya voy a poner el, como este color grafito, ¿cómo se llama esta piedra? Ayúdame. Piedra pizarra. Piedra pizarra. Ya. Yo creo que... Es muy 2000 la piedra pizarra. Estuvo súper de moda y todo el mundo la usaba en todos lados. Es que, ¿sabéis qué? En el 2000 era muy... Era todo lo oscuro, era muy de moda. Ahí apareció el chocolate, la piedra pizarra, todo muy oscuro. Sí. Pero igual es una buena opción, no ese tipo de piedra, sino, por ejemplo, un mármol. Si tienes la luca, poner ahí en el recibidor un mármol maravilloso que te reciba al mármol, así como bienvenido, entrando a tu palacio. ¿Sabes qué? Muchas casas antiguas ocupaban mármol. De hecho, ¿sí? Si tú vas como por ejemplo a Valparaíso, puedes ver que muchas de las casas más viejas tienen toda la entrada de mármol, incluso como los peldaños de la escalera de mármol. Aparte que se ve súper bonito, a mí me encanta como en el recibidor, porque finalmente igual... esta textura es como rica, aparte sí se ve como mucho más elegante el espacio. Sí, ¿y sabes qué pasa? Que el mármol como es manchado, como que disimula todas las manchas. Sí, se mancha y ya pasa piola. Pasa piola, exactamente. Sí. Oye, Rodrigo, ¿te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita? ¡Me tinca! ¿Qué te tinca esta semana? ¿Sabes qué? Esta semana me tincan los doseles, el dosel. Estoy como pensando... Qué romántico. Sí, es que muy romántico. Estuve pensando en el otro día que tuvimos el live de cortinas y pensé en el dosel en las camas como tradicionales, en la cama de uno. Que hasta que encuentro que es muy romántico, encuentro que se ve bonito. Obviamente uno tiene que tener el espacio, por ejemplo, para una cabaña, para que las moscas no se te metan, por ejemplo, en el campo. Es súper útil, es mega útil. Las moscas no se te meten. Es cierto. Bueno, el dosel nació como en lugares más tropicales donde ponen esto para que no te piquen los bichos. Claro, ¿viste? Donde hace tanto calor que tú no puedes dormir con las puertas cerradas, entonces ponen un dosel alrededor y listo. Ahora, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo se ve este look de cama con cuatro postes con dosel. Exacto, muy romántico. Sí, eso estoy pensando, pues, muy romántico. No el dosel colgado en el techo, porque a los niños chicas, en las casas a los niños igual les gusta el dosel porque es como que se pueden esconder. Y igual es súper barato poder tener un dosel en la pieza de los niños. ¿Sabes qué práctico? Porque, por ejemplo, a mi hijo lo han picado tanto los zancudos, de repente necesita un dosel, ¿viste? Bueno, sí. No, sí. Es que, ¿sabes qué? Lo pensé en Pablo porque odio los bichos. Yo tengo miedo de llevarlo a Curicó. De hecho, es como que No lo lleves para allá, lo retrasaba harto. Bueno, ahora por pandemia no, pero como que antes era como, no vamos a ir a Curicó, no, sí, en algún momento. Porque odio las moscas. Va a dar un soponcio. Entonces dije, oye, pero para dormir, por ejemplo, un dosel, ¿cuál sería una buena opción? Sí, me tinca. Por último, tenía ahí para que no lo zancudo y todo eso, y sirve para eso. Y a ti, Donaldo, sí. ¿Qué te tinca esta semana? Hoy me tinca las camas de metal. Yo estoy aquí en pleno proceso de renovar mi dormitorio y estaba buscando, bueno, encontré que la mejor alternativa era una cama de metal porque necesito que quede como, ahora mi dormitorio va a quedar como con la cabecera
hacia la ventana. Entonces, la mejor alternativa para que entre la luz es una cama de metal. Y encontré muchas. De hecho, ¿sabes qué? Le pregunté recomendación a los de Coamigos y me dieron un montón de datos. Así que estuve cotizando y ya encontré una. ¡Ah, buena! Y de hecho ya la compré. Así que la están fabricando y espero ya... ¿Con fabricación? Muy pronto. ¿Cómo? ¿Con fabricación? Lo que pasa es que es una empresa que las vende, pero que las fabrica, igual que nosotros, las fabrican a pedido. Ah, entonces, una vez que esté lista, me la van a entregar, que debiera ser como antes el 21 de mayo, así que espero de aquí a fin de mes poder mostrarle mi pieza lista. ¿Podríais dejar el datito cuando dejes la... cuando ya publiques la foto de tu dormitorio, dejar el datito de la cama? De hecho, les podría pasar el dato al tiro, porque la empresa se llama... donde yo compré se llama Kudun. ¿Cómo se escribe? Kudun con K. K-U-D-U-N. Pero no sé todavía cómo es, en el fondo, porque son bonitas, pero... Oye, por eso, después les voy a contar la recomendación real. Por eso ya, te pero... interesa, recomiéndalo cuando ya lo tengas, porque uno no recomienda cosas que no tiene. Muy buen punto. Es muy cierto lo que tú dices. Oye, Rodrigo, vamos ahora a la sección favorita de todos los de Coamigos. ¡Amiga, no! Y esta semana, diré amiga no a dejar los cachureos en la entrada. Estamos hablando de recibidores y en verdad como que los cachureos en la entrada se ven horribles. Ay, sí. Tan desordenados. En verdad que como que los cachureos... ¿Sabes qué? El otro día estábamos hablando con Pablo y decíamos que hay personas que realmente son desordenadas y son sucias. Y da lo mismo el nivel socioeconómico que tengan, son sucias porque son sucias, son desordenadas porque son desordenadas. He visto casas que... El plátano hace la limpieza. Claro, he visto que de repente dejan esos cachureos, por ejemplo, hasta en la terraza. En la terraza dejan la bicicleta, dejan todas las cuestiones, no sé, por el aire acondicionado, dejan plantas que están malas, dejan cachureo y al final se ve desordenado y se ve sucio y llama la suciedad. Sí. Y una amiga así sería mantener todo ordenado, claramente. Uh-huh. Claro, sobre todo porque es la primera cosa que uno ve cuando entra a la casa, entonces que esté desordenado finalmente como que te da sensación de caos, como claro. Que te dan ganas de llegar a entrar a ese lugar. Por eso también dijimos que la llavecita en el plato, por eso yo dije los colgadores, que no, le digo no amiga, no a los colgadores de llaves, porque no es porque se vean, porque sean feos, sino porque se ven desordenados. Es mucha información, mucha cosa, y que de repente uno no solamente cuelga llaves, de repente cuelga el porta tarjeta, cuelga, de repente estas chaquetas colgadas ahí, se ve mal, po. Y dejáis metidas ahí incluso las cuentas. Entonces, por eso, todo bien ordenadito, donde debe estar. Y si ya la cuenta la pagó y ya tiene comprobante y tiene un año, bótela. ¡Bótela! No, uno necesita tener el comprobante de un año. No, o sea, de partida no tienen por qué estar guardadas las cuentas en la entrada, ¿ya? Si uno quiere ser muy ordenado, por ejemplo, puede tener un archivador con ella. Si es que quiere mantener el comprobante. Digital. Tenla digital, sí. Tenla digital también, sí. Es lo mejor. Sí. Como que puedo. En el computador no abulta, no en el correo. Sí, exacto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Por supuesto, ¿qué te pareció? Lo pasé súper bien. Interesante, yo creo que ahí gente va a sacar hartas ideas para poder tener mejor su recibidor todo el rato. Uh-huh. Oiga, síganos en nuestras redes sociales, @blogdecorador, y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Nos vemos. Chao. Chao.